vicio. De octubre de 1492, la invasión. Nuestro planeta, nuestro hogar y su continua trayectoria en el universo. En cada ciclo que ha representado para las civilizaciones de nuestra especie humana, en cada proceso evolutivo de avance, sea cualitativo o cuantitativo. Pero hace 522 años se iniciaba un proceso oscuro y brutal que perdurará por muchos años. La más grande invasión y despojo de tierras de la historia universal se hacía presente en nuestro continente, confrontando dos civilizaciones, dos visiones completamente diferentes de conceptualizar la vida. Después de muchos años de colonización, hoy en este presente, mientras el mundo observa con preocupación todo lo que está sucediendo, la crisis, la violencia, la injusticia, los enfrentamientos, la guerra, la miseria, la destrucción paulatina de la Pachamama. Y frente a la imposición de un concepto decadente y latente peligro de colapso y extinción de la vida en el planeta, la llegada de este nuevo ciclo cósmico, Pachacuti, cambio físico de los polos de la Tierra, la precesión de los equinoccios cada 26.000 años, nos trae un cambio inmenso en la conciencia humana y nos lleva a proyectar la mirada a nuestras civilizaciones ancestrales. Y solo recuperando nuestra memoria manipulada y distorsionada, se abrirá un portal de luz hacia nuestra conciencia y un mar de profundas emociones inundará nuestras mentes cada vez que evoquemos las montañas, el cielo y el cosmos. Tenemos que recuperar nuestra propia paz interior, volviendo al estado natural del alma. Por la revolución de la conciencia.